Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me logran escuchar con claridad? Hola, muy buenas noches. Sí, se escucha claramente. Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a darle continuidad, ¿verdad? Por acá en el WhatsApp les mandé la hoja de trabajo para el día de ahora. Acá tenemos el objetivo del día de hoy, que vamos a aprender lo que son la creación de tablas. Quizás una de las funcionalidades más predominantes en Excel es la creación de tablas, pero vamos a aprender algo así como lo que veíamos en su momento, lo que son las como unas tablas dinámicas, unas baby dinámicas, no sé cómo decirles, que nos permiten más funciones tradicionales a las que conocemos cuando estamos trabajando en Excel, ¿verdad? Entonces, el objetivo es pues, que ustedes puedan conocer todas las aplicaciones de las tablas. Acá en la hoja tablas, ustedes notan, les he creado una tabla en el cual la vamos a diseñar de manera tradicional y luego nos vamos a apoyar con otra herramienta que se llama insertar tablas, que nos permite crear una tabla de mayor ímpetu, ¿verdad? De mayor digamos, facilitación en el tema de los datos, temas de fórmulas, cómo manejar la información, etcétera, etcétera. Entonces, en esta de acá, tenemos una tabla que hace referencia a 4 meses de ventas, donde tenemos un precio promedio de la cantidad de cajas que han vendido cada uno de los vendedores. Es decir, tengo 6 vendedores donde acá tengo el volumen de lo que han vendido y este es su precio promedio, y por lo cual pues obtengo la venta total de cada uno de los meses, ¿verdad? Así lo vamos a ir distinguiendo para 4 meses. Y luego vamos a construir la misma tipo de tabla y van a ver cómo se facilita un poco más lo que es la elaboración de esta tabla. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Perfecto. Hoy me disculpan con la cámara, pero estoy en un lugar donde no la puedo poner. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una tabla de cero para que los que tengan la hoja me vayan siguiendo. Solo permítanme reducir acá. Sí, y solo quiero ver si me puedo tomar una captura. Digamos, voy a tomar una captura a este modelo para que la vayamos creando desde cero. Bien, vamos a lo que tiene la hoja. Primero les pido que por favor se enfoquen y luego yo les voy a dar el tiempo para que la vayan creando a quienes quieran estarla reproduciendo, ¿verdad? Entonces, veamos, construyamos una tabla. En esta parte de acá, como yo ya tengo un modelo de lo que voy a crear, cuando yo tengo un modelo, lo que voy a reproducir, como en este caso, que solamente la voy a reproducir o la voy a imitar, quizá lo primero que hay que identificar es la cantidad de columnas que está conformada la tabla y la cantidad de filas que tengo. Si la voy a crear desde cero, es decir, que tengo toda la información en mi mente, ya debo tener clara cuántas columnas y cuántas filas tengo. Por ejemplo, acá tengo un total de 13 columnas más un total de
ocho filas, vean, tengo 8 filas por 13 columnas. Entonces nos vamos a la tabla donde dice la pestaña tabla básica. Voy a seleccionar 13 columnas. Voy a ubicar más o menos a donde quiero tener la tabla. Voy a contar de aquí para acá 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y luego le voy a dar 8, ¿verdad? 3, 6, 7, 8. Acá tengo 13 por 8. Como en este caso mi hoja tiene un fondo color menta, el cual ya se lo he dado con lo que es el relleno de colores, lo voy a poner en blanco, o sea, lo voy a poner sin relleno, para que cuando la comience a colorear no pierda propiedades de colores por tener un color encima. Entonces, como ya tengo claro la cantidad de columnas y filas, voy a cuadricular y ya tengo como el esqueleto de la tabla que voy a manejar. Quizás lo primero que ustedes pueden notar es que las columnas en su ancho, miren, acá tiene un ancho de 7.75 píxeles, posteriormente este tiene un ancho de 12.13, es decir, las columnas no se encuentran uniformes. Es quizás la primera característica que voy a notar. Entonces, lo que vamos a hacer para igualarlas, esto lo puedo hacer al final o lo puedo hacer al inicio. Ahorita lo voy a hacer yo al inicio para que vayan aprendiendo las herramientas. Y a ustedes, pues, posteriormente ustedes evalúan en qué momento lo pueden aplicar. Lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla que he cuadriculado. Y me voy acá al menú celdas, a donde dice formato. Y le coloco, le doy clic donde dice formato y luego le doy ancho de columna. Como acá he seleccionado toda la tabla, quiere decir que al darle un ancho de columna, toda la tabla va a agarrar esa instrucción. O sea, no es columna por columna, sino que es una instrucción total. Le voy a poner para empezar un ancho de 10. No sé si me va a quedar muy ancho o no sé si me va a quedar muy corto, pero para uniformizar todas las tablas, todas las columnas. Entonces, con esta acción, lo que he hecho es, todas las columnas tienen un mismo ancho y ya puedo trabajar un poquito más uniforme la información, y a medida vaya desarrollando la información, vamos modificando el ancho o el alto de las tablas. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Me voy a conectar el celular también. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok. Me ayudan un poquito, tal vez, si lo que tenga el micrófono respondiendo, porque solo tengo un monitor y no puedo estar viendo ahorita, digamos, las cámaras o cuando hacen alguna señal. Solo me voy a conectar directamente del teléfono para poder tener una visión sobre los iconos que ustedes colocan. Muy bien, entonces lo que están practicando, por favor, lleguemos a este punto de cuadricular 13 por 8, dejarlo en blanco o dejarlo sin relleno y me validan, ¿verdad? Me validan cuando ya tengan esa situación. ¿Me validan cuando pueda avanzar, por favor? Puede continuar, ingeniero, por favor. Gracias. Les agradezco así un poquito, como les digo, la comunicación de que, si ustedes notan, no puedo, ahorita no me salen las cámaras. Bien.
Acá ya tenemos, como les digo, cuadriculado, ya hemos uniformizado las columnas. De igual forma puedo uniformizar las filas. Me voy a alto de fila y acá le puedo poner, digamos, 20. Y va a uniformizar el alto de las filas. Solo para efectos de retroalimentación. ¿Se recuerdan en la primera sesión, en la primera clase, cuál es la recomendación que les di? ¿O cuál debe ser la visión que deben de tener cuando crean una tabla? ¿Se recuerdan? ¿Alguien se acuerda de esa visión? No sé si se recuerdan que en las primeras clases hicimos configuración de página, le pusimos encabezado de tal forma de que pudiera configurar la tabla. No sé si recuerdan cuál era la visión principal que deberíamos de tener. ¿Alguien recuerda? ¿No? No, ingeniero, para serle sincera, no. Bien, lo primero que les mencioné cuando hiciéramos tablas, lo primero que les mencioné en la primera clase cuando hacíamos trabajo en Excel, es que procuraran de que todas las tablas o todo lo que ustedes realizaran les quedaran, que tuvieran la capacidad de poderse imprimir de preferencia en una hoja o en todo caso que se lograra imprimir de manera presentable, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a considerar que una vez ya tengamos finalizada la tabla, así va a ser la configuración que le vayamos a dar para efectos de poder, digamos, dejarla impresa para un documento agradable al momento de presentarlo o de imprimir. Bueno, como sabemos que el primer encabezado, ¿sí? Va a corresponder a, digamos, a los títulos de los meses, de la venta promedio. Les voy a dar unas herramientas para que puedan configurar lo que son las celdas o el cuadriculado de las tablas. Solamente que esto procuren dárselo al final, porque como ustedes ya han notado, cada vez que copiamos o pegamos, se puede perder la configuración de los rellenos. Entonces acá donde dice dar formato como tabla, acá me aparecen unos estilos, donde ya, por ejemplo, si le doy clic acá, va a marcar el encabezado y ya me genera un estilo de formato, pero estas son los que se llaman como tablas avanzadas. ¿Sí? Acá tiene un nombre la tabla, pero me voy a adelantar un poquito para que puedan tener claro esta parte, ¿verdad? Por acá le puedo dar estilos a la tabla, pero me lo transforma en lo que es la tabla avanzada. Si yo solo quisiera darle un estilo de tabla al encabezado, aquí pueden tener estilos de celda, vean. Acá él me sugiere, por ejemplo, si quiero poner datos numéricos con millares, monedas, normal. Acá me hace una sugerencia para ver si puedo, vean, a medida voy acercándome hacia ellos, me colorea el encabezado. Acá puede ver otro tipo de encabezado, vean, acá puedo trabajarlo. Acá está otro estilo. Y acá tenemos como niveles de énfasis, ¿verdad? Que puedo ir colocándolo para poder hacer un poquito más presentable la tabla. Le voy a dejar este morado que está acá y ya pongo acá lo que es esta tabla. Muy bien. Luego me dice que ponga el número del vendedor. Voy a escribir vendedor. Luego me pide el mes 1. Luego me pide precio promedio por caja, ROM por caja. Y
acá no me cabe la palabra en la celda. ¿Alguien tiene una sugerencia para poder ver qué podemos hacer con la celda para que me pueda caber? En ajustar texto, ingeniero. Perfecto, perfecto, muy bien, ¿verdad? Acá lo que dice este, es que nos vayamos a ajustar texto, pero no se lo voy a dar solamente a esta celda, sino que se lo voy a dar a toda la columna, ¿no? Para no hacer tantos clics, ¿verdad? Selecciono toda la columna, perdón, toda la fila, y le doy a ajustar texto. Acá lo que ha hecho es que se ha alargado, ¿sí? Se ha alargado en su alto, o sea, ha distribuido la palabra en el alto de la celda, porque Excel también estaba como proyectándose a decir, si yo se la largo en el alto de la celda, este, le genero mayor probabilidad de que toda esta tabla quepa en una sola hoja. Bien, acá tengo precio promedio por caja, la voy a centrar, miren, acá la centro para que quede justamente en el centro, o sea, en ambos sentidos, ¿verdad? En lo alto y en lo ancho, quede justamente en el centro. Luego me pide la venta total por mes. La fleca significa por, ¿verdad? Ustedes sabrán de que venta, por ejemplo, aquí dice venta total, fleca significa por mes, o sea, venta total por mes. Para el mes 1, pues solamente le voy a poner venta total mes. Y aquí le voy a poner, bueno, estos tres encabezados se van a ir, ¿cómo decirles? Este, siendo similares a las diferentes columnas, solo que en vez de poner mes 1, voy a poner mes 2. Entonces lo que hago es lo siguiente, para no seguir digitando. Le doy copiar, control C, y luego le doy control V o pegar. Y ya obtengo este, son 4 meses, ¿verdad? 4 meses. Y ya obtengo la venta por meses. Entonces acá le doy doble clic aquí. Y en vez de 1 le pongo 2. Igual acá, miren, en vez de 1 le pongo 2. Hay una forma más rápida de hacerlo porque acá tengo. Pónganme atención a esto. Tengo esto, miren. Tengo un clic aquí y un clic acá. Lo que puedo hacer es esto, miren. Selecciono el rango donde voy a cambiar. En vez de que diga mes 1, yo quiero que diga mes 3. Entonces me voy a buscar y seleccionar. Y le doy a reemplazar. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero me voy a adelantar. Y le digo que busque 1 y si lo encuentra, que le ponga 2. Pero solo va a buscar en este rango que está aquí. En este rango que está acá. Le doy reemplazar todos. Y ya me hizo el cambio. En vez de mes 2, puso mes. En vez de mes 1, perdón, puso mes 2. Pero aquí no era 2, ¿verdad? Sino que era 3. Que busque 2 ahora y que le ponga 3. Y le damos reemplazar todos. Y ya me hizo más rápido el cambio. Igual acá. Voy a seleccionar. Que busque el mes 1 y que le ponga mes 4. Reemplazar todo. ¿Lograron ver esa parte? Y acá, ¿verdad? Para no estar coloreando otra vez, sencillamente selecciono, le coloco la brochita y ya puedo tener el mismo formato para esta tabla. ¿Me han seguido hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podrías repetir ese paso, por favor, ingeniero? ¿Cuál paso necesitas? El que copia. ¿En el que copio o el que reemplazo? Ajá, de reemplazar. Reemplazar, vaya. Lo que hago es esto, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, este tramo que está acá, mira, si yo quiero cambiar el número 3 por 4, por ejemplo, si tú notas, el número 3 se encuentra aquí y se encuentra acá. Pero aquí porque solo son dos datos, pero si yo tuviera eso en un montón de datos, yo selecciono
el rango al que quiero cambiar, me voy a buscar seleccionar y luego le doy en reemplazar. Una vez en reemplazar, le digo buscar el número 3 y en vez de 3, quiero que le pongas 5. ¿Sí? Repito, selecciono el rango, me voy a buscar seleccionar, le doy reemplazar y aquí donde dice buscar, le coloco el valor que quiero cambiar y acá le pongo el valor que quiero que quede. Le doy reemplazar todos y ya me hizo directamente el cambio en estas dos celdas que tenía el valor de 5. No quiero profundizar con esto porque lo vamos a ver la próxima semana, pero me adelanto un poquito que puede ser una de las formas fáciles para poder crear tablas. ¿Lo lograron ver ahorita? Sí, gracias. Muy bien, lo voy a regresar al valor que estaba. Entonces, acá ya coloqué los encabezados, pero aquí si ustedes pueden ver, en la tabla lleva como una, como una, permítanme, creo que no se está viendo, como una, esta, no, ¿verdad? Todo está bien. Muy bien. Practiquemos esa parte ahorita, por favor. Practiquemos esta parte y coloquémosle acá. Por ejemplo, le vamos a colocar vendedor 1, 2, 3 y 6. Vendedor 1. Y vean lo que voy a hacer. Voy a arrastrar y el correlativo él solo se me corrió. Miren, 4, 5 y 6. Lleguemos a esta parte de aquí, por favor. Y me validan cuando pueda avanzar. Voy a pasar lista para mientras. Muy bien, Ana Silvia. Presente, ingeniero. Gracias. Edith Mabel Cañas. Edith. Presente, ingeniero. Gracias. Ernesto Alonso. Presente. Gracias. Fernando Gonzalo. Frida Virginia. Presente. Gracias. Presente. Gustavo Adolfo. José Martín Callejas. Josué Alfonso Reynoso. Josué Reynoso. Está, ¿verdad? Kevin Sarabia. Marta Leslie Amaya. Presente. Gracias. Marta Guadalupe. Presente. Gracias. Moisés Ernesto. Presente, profe. Alguien tiene el micrófono activo que no me deja oír mucho. Ok.
Vamos a ver. Reina Evelyn Pineda. Presente. Gracias. Y Reina de Santos. Presente, ingeniero. Gracias. Bien, vamos a continuar. Me escuchó cuando le contesté la lista. Estoy seguro si me votó. ¿Quién me habla? Hola, buenas noches, ingeniero. Las disculpas del caso, que mi dispositivo tiene un error en el micrófono. Le pregunto si me anotó en la lista de asistencia. ¿Quién me habla? Ok, entonces, veamos. Lo siguiente a trabajar sería las cantidades, ¿verdad? Acá voy a copiar directamente, control C, y lo pego como datos. ¿Por qué? Porque digamos, no quiero perder el formato, ¿verdad? Sabemos que este es precio, selecciono la columna completa y le doy donde dice contabilidad para ponerle moneda de dólar. La venta total, vean, la voy a calcular multiplicando la cantidad de bultos vendidos en el mes por el precio unitario promedio. Ya tengo que el vendedor 1 vendió 3,000, arrastro y ya tengo la venta de cada uno de los empleados. Aplicamos la sumatoria y ahorita vamos a ver, Fernando, sí, ahí estás. Y ya puedo obtener la venta total de este mes. Lo coloco en negrito, saco o determino el total que pueda tener en esta columna, ¿verdad? Con el autosuma, lo que aprendimos en las sesiones pasadas, enter. También saco el total de los bultos. Enter. Y le coloco un formato de millares, ¿verdad? En esta parte de acá. ¿Sí? Y acá, pues lo dejo con negrita. Y le doy total. Bien. Voy a copiar acá las otras ventas de los meses para poder reproducir una situación. Le voy a copiar, profe, acá. No le escucho bien, profe. Ok. Voy a mejorar el micrófono. Le doy copiar. Luego le damos copiar acá. Bien, entonces acá coloco los precios promedios: 225, 375. Para no estarlos digitando, ¿verdad? 425. Y le voy colocando el formato de contabilidad. Bien, entonces acá, como la fórmula esta es la misma,
solamente lo que voy a hacer es copiar, pegar. Miren, copio, pego, reviso, ¿verdad? Que esté multiplicando lo que es. Oh, perdón, permítanme. Acá la voy a pegar como fórmula, la voy a pegar. ¿Sí? Acá veo que multiplica a G12 por H12. Y está correcto, ¿verdad? Hago lo mismo acá. Le voy a copiar. Y coloco FX. Luego le damos copiar. FX. Y ya tengo la venta del mes total. Y le doy negrito. Y en esta parte de aquí abajo, arrastro toda estas tres columnas, porque serían la misma sumatoria con la palabra total. Y puedo obtener los totales por columna, o los totales por bultos y por venta total. Y acá hemos creado una tabla de la manera tradicional. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, pero bueno, al menos yo no tengo preguntas. Muy bien, entonces elaboremos esta tabla y ya la vamos a configurar para que se pueda imprimir. Les voy a dar unos 4 minutos para que la elaboren y manden evidencia al WhatsApp, por favor. ¿Me escuchan mejor acá? ¿No oyen interferencia? Sí, ingeniero. Okay. Muy bien. Entonces, como les decía, ahorita hemos creado una tabla de la manera más normal. Lo tradicional, ¿verdad? Quizás lo que falta ahorita es configurarla, como les decía. Lo voy a reducir un poco para que puedan ver cómo está quedando esta tabla. Me voy a volar esta parte de aquí arriba para que podamos recordar un poco cómo configurábamos la página para que pudiera quedar impresa. Entonces, por ejemplo, digamos que lo primero que tengo que ver es en cuántas páginas se encuentra
esta tabla, ¿verdad? Se recuerdan que aquí teníamos un tipo de vista. Miren, acá tenemos cómo me está quedando cada hoja. Entonces, lo primero que yo les recomendaba en su momento es, aquí la voy a agrandar un poquito para que se puedan ver las cantidades. Nos vamos a diseño de página y tratamos de buscar el ancho de la página, acá donde dice orientación. Lo pongo de manera horizontal y logran ver esta línea que está aquí, esta punteadita. Ya se me logra mover hacia acá, pero todavía no me quedan adentro estas cuatro columnas que tengo acá. ¿Qué otra opción tengo para poderla configurar? Me voy a márgenes. Y veo que está bien, ¿verdad? Porque se encuentra en una marginación bastante uniforme. O sea, bastante, perdón, estándar. Luego busco el tamaño de la hoja. Que el tamaño de la hoja sea igual a la que voy a imprimir. O sea, tamaño cartas, estamos bien. Entonces, estas tres opciones ahorita ya las agoté. Lo que me tocaría es eliminar esas dos columnas. Vean, estas dos columnas que están acá. La selecciono y le doy eliminar. Todavía me quedan estas dos. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está esta línea punteada. Si no, sencillamente me voy a una vista y yo puedo ver que en esta vista una parte me va a quedar acá y la otra me va a quedar acá. Entonces todavía no la puedo mandar a imprimir. Y regreso acá, ¿verdad? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, entonces vamos a continuar. Si ya probamos el tamaño, la orientación, los márgenes, eliminamos columnas, puedo ver si reduzco más columnas. Vamos a ver con cuánto me aguanta vendedor. Si lo pude reducir un poco. El mes 1 también lo puedo reducir un poco. Acá no. Al darle doble clic aquí, ¿eh? Al darle doble clic acá. Lo puedo reducir, pero no es mucha la significancia. Entonces, lo último que me queda es el valor de la escala. Logran ver acá el 100%. Le voy a dar, le voy a dar. Le voy a dar reducir. Y a medida le estoy dando reducir, la línea punteada se va haciendo hacia la derecha. Me ayuda con el micrófono, Reina Santos. Disculpe. Y ahora sí, miren, con la reducción de la escala al 90%, ¿sí? Ya con esta línea punteada puedo ver de que la tabla me ha quedado en en una sola hoja de papel bond, tamaño carta, en lo que es su ancho. ¿Cómo puedo ver? Me voy a una vista de diseño de página, aquí abajo por el reloj. Y todavía, miren, todavía no se ha reducido. Estas tres que están acá, vamos a ver qué pasa, quedan fuera. Vamos a ver qué pasa, por qué no la puedo reducir. Miren, acá está la línea punteada, me había engañado un poco. Entonces voy a seguir reduciendo. Digamos que cuando ya tenemos un 65% de reducción, o sea que aquí me pareciera 65%, es todavía aceptable para poderlo imprimir en una sola hoja, porque todavía se puede leer. Pero si se pasa de, o sea, si baja más de 65, 60, ya la letra quedaría muy pequeña. Por ejemplo, acá con el 70% de escala, ya me tendría que quedar en una sola hoja. Vamos a corroborar. Aquí ya me aparece en una sola hoja, vean. Solo va a consumir esta hoja que está acá.
¿sí? Y ya la tengo configurada para poderla imprimir. ¿Cómo bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo bien hasta acá? Muy bien. Y quizá lo último que quedaría nada más es irnos a imprimir títulos. En imprimir títulos, acá le voy a poner un encabezado y pie de página. Aquí arriba le voy a poner, en la parte central le voy a poner tabla de ventas. Y en la parte de personalizado el pie de página, a su derecha, le voy a poner la opción de números 1D. Y le doy aceptar. Aceptar. Y al darle vista previa, acá lo pueden ver, miren. Aquí dice tabla de venta como encabezado en la parte central y el correlativo de números aquí en la parte derecha inferior. Entonces esta tabla ya está lista para imprimir en una sola página, en lo ancho. Creo que el tamaño de la letra o los números van a quedar bastante aceptables. Pero, como les digo, en el tema de la escala, procuren de que no les pase del 60 al 65%, ya que muchas veces les va a generar, ¿cómo decirles? Que demasiado pequeño les va a quedar el cuadro. ¿Preguntas acá? ¿Se ha comprendido? ¿Me he explicado con esta parte? Sí. Muy bien, practiquemos. A los que me van siguiendo, por favor. Acá todavía en los meses puedo reducirla un poquito más. Miren, puedo reducirla y puedo aumentar su escala. Creo que todavía aguanta como para poder imprimir. Se sale una. He notado que me ajusta la columna, cuando me paso de vista, me ajusta la columna de los meses. Miren, por eso que después ya no me jala. Bien. Vamos a seguir ya con una tabla avanzada, ¿verdad? Aquí creamos ya una tabla sencilla de las que ocupamos a diario, de las que trabajamos quizás en el transcurso de nuestra jornada. Pero vamos a ver cómo podemos encontrar una poquito más fácil. Digamos que el tema de la digitación no la vamos a perder, o sea, siempre hay que elaborarla, ya que una vez creada,
podemos comenzar a trabajarla, ¿verdad? Lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, voy a hacer una copia, ya que solo ahorita solo estamos como oyentes, voy a hacer una copia para que puedan ver las propiedades que podemos obtener. Por ejemplo, lo que voy a hacer es borrar las fórmulas, borrar los totales, ¿verdad? Borro los totales y los totales. Y voy a quitar esta fila de los totales por columna. Entonces, ¿qué ocurre? Veamos, ¿qué es lo que ocurre? Vean. En las tablas avanzadas, las fórmulas ya no se hacen por celda. Creo que ya más o menos les había hablado. Por ejemplo, acá, en esta tabla, tenemos que multiplicar la celda B7 por la celda C7. Con las tablas avanzadas, lo que va a hacer es multiplicar la columna mes 1 por la columna precio prom caja. ¿A qué me refiero? Que él va a interpretar como el nombre de la columna y según Excel ya tiene por ahí una sintaxis que según a donde lo tenga, él va a multiplicar según la fila en que se vaya dando, ¿verdad? Entonces, pongan atención a esto. Lo primero que hemos de hacer es que, digamos, como multiplica por columnas, no pueden existir columnas con el mismo nombre. Por ejemplo, acá tengo precio prom caja, precio prom caja. Este es el mismo nombre que tiene acá. Entonces, para que no me vaya a generar conflicto, le voy a poner precio prom 1, o sea, que hace referencia al mes 1. No, le voy a poner precio prom M1, que significa mes 1. Luego le voy a poner precio prom M2, precio prom M3 y precio prom M4. Entonces, ¿para qué? Para que esta columna, este encabezado no se confunda con el que está aquí. Porque se va a confundir con Excel. O Excel, si en dado caso lo dejamos así, Excel automáticamente le pone un nuevo nombre. Le voy a quitar el sombreado. Y ya he dejado como el esqueleto que necesita el Excel para crear la tabla avanzada. Como les digo, primero tendría que digitar todo esto, ¿verdad? Llenar los datos. Y después tendría que transformarla a una tabla avanzada. Pero como para evitar, para ahorrar tiempo, lo que vamos a hacer es, la vamos a copiar y la voy a pegar acá donde dice, permítame, voy a borrar este que está acá. Y ahora sí, tabla avanzada, la quiero pegar en el mismo, en A6 la voy a pegar. Y ya tengo aquí la tabla. Le voy a dar 100% y la voy a dejar así. Miren, lo que voy a hacer es seleccionarla. Me voy a insertar. Y luego me voy a insertar tabla. ¿Sí? Repito, me voy, selecciono la tabla. Me voy a insertar y le doy aquí donde dice tabla. Me dice esta ventana que si el rango que estoy seleccionando es el correcto, veo que sí, ¿verdad? De A6 a M12, y que si mi tabla tiene encabezado, porque si yo le quito este check, él va a considerar todo esto de aquí arriba como que fueran datos, y yo no quiero que sea eso, sino que quiero que lo tome como que fuera un encabezado. Le doy a aceptar, y él ya me ordena con un estilo de tabla, y le coloca color, ¿verdad? Luego yo le busco un color de preferencia. Le voy a poner este que está acá. Y comencemos a indagar un poquito. Acá le voy a poner color blanco. Si no me equivoco, ha quedado oculto la fuente, ¿verdad? Le pongo un color blanco. Y comencemos a investigar qué es lo que pasa. La voy a configurar otra vez. Le voy a dar acá, seleccionar el encabezado, clic derecho.
bueno, solo así lo voy a dar. Le voy a dar ajustar texto. Y, por ejemplo, estos valores, este más este, más este, más este, le voy a dar un ancho de 15. Y ya lo tengo acá más reducida, porque fíjense que tengo que siempre dejarla configurada para poder imprimir. Bueno, igual aún así no me queda. Le voy a dar un ancho de 10, de 15 a todas. Selecciono, le doy ancho 15. Está muy ancho todavía, le voy a dar 10. Y ahora sí creo que está un poquito más compacto. Vean lo que va a pasar. Acá voy a colocar la fórmula, ¿verdad? Que es multiplicar este valor por este. Y lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Voy a hacer la forma tradicional de la fórmula, ¿verdad? Les pongo el símbolo igual. Le doy clic aquí en la B7. Y si ustedes notan, me le ha puesto arroba mes 1. Esto lo que está haciendo es una multiplicación del tipo matricial. Por eso que es distinta a la tabla anterior, ¿verdad? ¿Qué me ayuda con esto? Que a medida yo... Bueno, solo le voy a colocar a la primera fila la fórmula y él me lo va a reproducir en el resto de las filas. De manera automatizada, ahorrándome el tiempo de estar fórmula por fórmula o arrastrando las fórmulas. Y claro, ¿verdad? Como tiene una estructura matricial, es decir, que se va automatizando el solo, refrescando el solo, cuando la fórmula caiga aquí en la fila 8, él va a calcular ya no el valor de arriba, sino que el valor de B8 por C8. Pues aquí termino de hacer la fórmula y lo multiplico por 1.75. Miren, si ustedes notan, está multiplicando. Si ustedes quieren conocer la sintaxis, ¿verdad? Corchete, arroba, corchete. Este mes 1 es el nombre de la columna. ¿Sí? No es una función, sino que es el nombre de la columna. Luego multiplicamos, corchete, arroba, precio prom M1, fleca caja. Es decir, el nombre de la columna. Por eso que les decía que no pueden existir dos columnas con el mismo nombre, porque le va a generar conflicto. Si a todos le hemos puesto precio prom, lo más seguro es que esté multiplicando esto por esto, esto por esto, y así sucesivamente. Vean lo que va a ocurrir a darle enter. Le doy enter y solo le puse la fórmula en la primera y ya automáticamente le cayó a todas las filas de abajo. ¿Lograron ver esa parte? ¿Se logró ver? Sí, ingeniero. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? Bien, entonces hagamos lo mismo con las siguientes columnas, ¿vean? Le doy igual, le doy clic a la cantidad de bultos vendidos por ese mes por el precio unitario, le doy enter y él solo va a tomar la fórmula para las diferentes filas. Lo mismo vamos a hacer con el mes 3. Le doy igual este valor de acá por el precio unitario, enter, y me calculó el valor de toda la columna. Igual acá por el precio unitario y me ha calculado el valor por toda la columna. Bien, entonces acá imagínense que esto tuviéramos más de 1000 datos, por ejemplo. Solo basta ponérselo a la primera fila y que toda la columna, todos los datos se comporten de la misma forma. Me facilitaría porque él solo se va a ir llenando, ¿verdad? Él solo se va a ir rellenando, autorrellenando.
y ocupa la lógica. Miren, por ejemplo, la fórmula no se distingue. Aquí dice M4, por ejemplo, si le doy F2, dice M4 por precio M4 caja. Y si yo veo la siguiente, dice lo mismo. Sí, pero el hecho que esté envuelto en corchetes le hace ver de que él, a medida se vaya brincando en una fila, va a multiplicar los valores que tenga a la izquierda o a la derecha, o según como la haya configurado. ¿Preguntas hasta acá? Entonces sigamos indagando. Miren, si yo le doy clic a la tabla, ustedes notan que se me habilita una, acá arriba pueden ver, se me habilita una pestaña que se llama diseño, aquí arriba. Sí, aquí donde estoy moviendo el mouse. Le doy clic en la pestaña diseño. Y acá tiene un nombre, miren, acá tiene un nombre. Sí, este nombre yo se lo puedo cambiar y con otras funciones o con otro nivel de Excel también, ya lo podemos formular por lo que se llama administradores de nombres. Creo que lo vimos con ustedes, ¿verdad? Administradores de nombres. Y ya puedo tener tablas con un nombre específico. Aquí le voy a poner tabla ventas 23, o sea, acá hace referencia a las ventas del 23. Y acá tienen, miren, acá donde dice opciones de estilos de tabla, tienen una serie de botones que le da cierta característica a la tabla. Quizá la más importante es la que dice fila de totales, ¿no? Al darle check, me activa, logran ver aquí abajo, una fila con los totales. Pero me la deja en blanco, ¿verdad? Pero al darle clic en cada una de ellas, miren, aquí puedo trabajar. Puedo trabajar suma, o sea, la sumatoria de todo esto. Puedo trabajar promedio, o sea, cuánto es el promedio de esta columna. Puedo trabajar cuántas filas se encuentran llenas con valores numéricos. ¿Se acuerdan la función contar? O, qué sé yo, o sea, acá tengo contar números y contar filas llenas, ¿verdad? El máximo, el mínimo valor y el máximo valor. Eso con cada una de las columnas. Miren, acá también lo puedo poner, o sea que puedo tener aquí una columna que sume, que me está sumando este valor, y aquí puedo tener una columna que me esté calculando el máximo. Igual aquí puedo poner suma, acá le puedo poner promedio, igual acá le puedo poner desviación media, ¿verdad? Las partes estadísticas, la variación, bueno, aquí no, porque me va a dar, porque tengo que calcular un promedio, tengo que calcular una parte estadística. Pero dependiendo de lo que yo selecciono, se vuelve independiente cada fórmula. Miren, o sea, no le aplico una misma fórmula a todas las filas, sino que lo puedo. Lo único que tengo que tener claro es que, si, por ejemplo, si puse aquí eso, ¿qué significa este valor? Ah, no, mira, esto es la sumatoria total, ¿verdad? Porque aquí solo estoy viendo el valor, pero no estoy viendo qué está calculando. Se pueden aprender los códigos. Mire, por ejemplo, el código 101 significa promedio. El código 103 significa contar. El código 104 significa el valor máximo. El 105 significa el valor mínimo. Aquí en la barra de fórmula, ¿verdad? El 109 significa sumar. Entonces, si yo veo acá, me pongo clic acá y veo 109, está sumando. Acá está sacando, ¿qué le habíamos puesto acá? Una de desviación. Y así sucesivamente puedo ir jugando con esta tabla. Si yo no quiero tener ese total, o sea, porque ya lo dejé de utilizar, solo lo deshabilito. Si yo quiero agregar una nueva fila, lo que hago es, me voy al último valor con la tecla Tab. El teclado, le doy tab y vean, me ha hecho una siguiente fila respetándome el formato, ¿sí? Le doy tab
y me respeta el formato. O sea, es decir, ya me deja la fórmula, vean, ya me deja la fórmula. Estos datos me los ha dejado en blanco porque como son de digitar, ¿verdad? Los deja en blanco, pero ya no será necesario estarlo coloreando. Así también, si yo quiero la primera columna, la quiero poner toda en el mismo color, aquí está, miren. O la última columna, acá está, vean. O columnas con bandas, vean, como para seleccionar, ¿verdad? Y lo puedo regresar a su estado original, ¿sí? Y esta sería como una forma, las tablas más avanzadas son las dinámicas, ¿verdad? Pero no hay mejor como crear tablas que nosotros mismos creemos tablas con fórmulas. Creo que para mí eso es más avanzado que la dinámica, porque la dinámica se vuelve un poquito, nos mata la creatividad. Entonces, pero sí, este tipo de tablas nos facilita un poquito los cálculos, el ordenamiento, los rellenos, ¿verdad? Las formas, que realizarla de la forma tradicional. ¿Se ha logrado ver este caso? ¿Se ha logrado ver los ejercicios? ¿Preguntas hasta acá? Bien, al final de la hoja les dejo unos ejercicios para que puedan practicar, ¿sí? Por ejemplo, esta tabla que está acá, conviértanla a una tabla avanzada, ¿sí? La seleccionan, luego se van a insertar, le dan clic en tabla, ¿sí? Le dan, cubren el rango, cubren el encabezado, le dan aceptar, y acá le ponen nombre, y aquí comienzan a interactuar con todo lo que hemos aprendido, y traten de hacer algunos cálculos por ahí para que efecto les calcule la, les dé los resultados que queremos, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos el día lunes a la misma hora. Ya el día lunes, lunes comenzamos la última semana y estaríamos finalizando el curso, ¿verdad? Y ya con esto, pues estaríamos haciendo el esfuerzo de sacrificar una hora por la noche. Pasen una feliz noche. Gracias, buenas noches. Igual, feliz noche. Gracias, igual, buenas noches.